El Centro de Estudios Cinematográficos CEC les agradece su presencia. Bienvenidos a la ceremonia de clausura de la segunda edición de los Premios PAVEZ, Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la Reina. Gracias. Con todos ustedes, nuestros presentadores de la noche, Melania de Ocal y Cristian Vázquez. Preciosa. Grande. Wow. Qué pasada, ¿no? Ahora mejóralo. Buenas noches y muy bienvenidos a esta ceremonia de clausura de la segunda edición de los Premios PAVEZ de Talavera de la Reina. A partir de este año, Festival Nacional de Cortometrajes. Buenas noches. No podemos comenzar sin agradecer profundamente a este pedazo de artista su soberbia colaboración. Este actor y cantante lleva trabajando sin parar desde hace mucho, mucho tiempo, y ha currado con artistazos de la Copa de un Pino, profesionales como Benito Zambrano, Miguel Bardem, Nacho Cano, Asier Echandía, Viggo Mortensen, Hugh Jackman, Ewan McGregor y José Campanella. No sé si lo he dicho bien, Cristian, pero bueno, ahí está. Y para todos nosotros es un inmenso placer de verdad recibirle en este festival y en este Teatro Palenque de Talavera de la Reina. Damas y caballeros, Javier Godino. Javier Godino, Javier Godino. Cristian. ¿Qué te pasa? Que no es el ánimo para empezar una ceremonia, venga. No, sí, a mí me parece muy bien. A ver, a mí esto de contar con artistas invitados me parece estupendo, Melanie, yo ya te lo dije. Pero sí, también te dije otra cosa, te dije, Melanie, a ver, ¿a quién traemos? Gente que trabaje más que yo, no. No, porque me hundo. El año pasado, Manuel Tallafé, sí. Bien. Este año, Javier Godino, no. Mal, muy mal, error. Pero no. Cristian, pero vamos a ver, la calidad de un artista no se mide por su ritmo de trabajo ni por su nómina. Bueno, se mide por su esfuerzo, Cristian, por cada paso que da, por su perseverancia, por el valor que pone y el paso firme y mantenerse en pie en la lucha. ¿Y te lo ha enseñado Javier Godino esto? Cristian, por favor, es uno de nuestros invitados, te lo pido, por favor. No, pero si a mí me parece muy bien, te lo digo de verdad. Pero mira, Javier, bonito, que no nos engañas, que ese plano secuencia es mentira, que eso no se puede hacer.
Que eso no es cine, que eso es un collage. Vale, que se ría solo la parte del teatro que sepa de qué plano secuencia estamos hablando. Ay, que se ría solo la parte del público que sepa que es un plano secuencia. Por favor, que se ría solo una parte del público. Buenísimas noches y gracias a todos por venir y compartir este gran momento. Estoy de verdad emocionadísima. Sí, de verdad, Javi, amigo, que todo esto es bromita. Tranquilo, que yo estoy encantadísimo de que estés aquí y no te tengo nada de envidia, cabrón.